Amigos, ¿qué dicen? ¿Cómo están? Su amigo y servidor José Luis Torres Parra, desde aquí, su casa, Rancho Rivera del Colorado, para nuestro canal de YouTube, Caballos del Colorado. Oiga, amigos, pues bueno, resulta que nos platicaron por ahí dos, tres amigos en el video pasado de que, pues sí, ya les enseñamos cómo flexiones y todo para que el caballo esté abajo, pero que el caballo al caminar les estira el cuello y que han sufrido mucho para que cuando el caballo vaya caminando, trotando o incluso galopando, el caballo vaya encapotado o vaya bien hacia la mano en lugar de ir con el caballo con el cuello tan estirado. Pues bueno, tan simple y hecho, señor, que afortunadamente nos encontramos con un caballo que está aquí a mis espaldas, que si ustedes lo pueden ver, el caballo lo caminan y vean dónde lleva la cabeza, dónde lleva el cuello. Entonces, la idea de nosotros es que con este caballo vamos a empezar a decirles qué pueden hacer o qué pueden ponerle para que al caballo lo puedan ir bajando un poco a poco más de la cabeza. Y simple, bien facilito. Hay muchos aditamentos ya muy profesionales que incluso los venden en diferentes tiendas, pero para que no nos hagamos bola, está muy fácil. Ocupamos 4 metros de soga, 3 y medio, 4 metros. Vamos a poner unos destorcedores con bandula, ¿va?, de los dos lados, y van a ver cómo lo vamos a utilizar. Miren, quiero que vean tantito el caballo para que vean cómo estira el cuello, ¿sí?, y cómo vamos a hacer que lo que baje. Que les voy a comentar también, hay veces que los animales, por su morfología o por su realmente su estructura, es muy difícil que bajen el cuello. Pero bueno, vamos a trabajar sobre eso. Bueno, amigos, como les dije, bueno, va a ser poco a poco, con cuidado, y lo único que se va a ocupar es de este pequeño lazo, donde lo vamos a pasar por aquí arriba, ¿sí?, y lo vamos a cruzar aquí entre la mano, igual aquel hacia aquel lado, ¿sí?, y aquí lo vamos a poner. Vamos a ver que esté aquí en medio, ¿sí?, y lo primero que vamos a hacer es ponerle una pequeña asa, y aquí vamos a bajar el cuello del caballo para que quede ahí abajo, ligeramente engarzado. Entonces, de esta forma, pasando aquí, sin que esté tan jalado, porque el caballo se puede ir hacia atrás, incluso ahorita corremos el riesgo, porque es la primera vez, y creo que lo bajé de más, pero para que ustedes lo miren, ya bajó ahí la cabeza. Pásame tantito para darle cuerda. No se vayan a subir, no es bueno que se suban la primera vez, ok, dame chance, para que el caballo vaya poco a poquito. Miren, ahí con el cuello, así abajo. La primera vez el caballo puede írseles hacia atrás, incluso empezar a tironear demasiado, pero miren, ahí el caballo, le hablamos, y va muy bien con su cuello abajo, sin subirlo. Así vamos a trabajarlo hacia un lado y hacia otro durante varios días, hasta que el caballo empiece a acomodar el cuello de manera correcta donde nosotros quisiéramos. O hacia un lado y hacia otro. Para el otro lado. Ahí él tiende un poquito a ir con el cuello hacia arriba. Pero cuando él hace fuerza, ¿qué es lo que pasa? Que luego baja. Ahora, si se dan cuenta, cuando el caballo bracea, la cuerda corre un poquito. Entonces, cada vez que corre, le da un pequeño tironcito. Y eso hace que el caballo no se apoye tan fuerte, ¿no? Porque si nosotros lo pusiéramos fijo, si nosotros esta parte la pusiéramos fija, amarrado de aquí, pues el caballo va a sentir mucho más. El caballo sufre mucho de claustrofobia. Entonces, si nosotros lo ponemos así muy sujeto, el caballo puede ir con más facilidad de arriba. Entonces, si cada vez que da el caballo un paso ahí, esto se va girando, ¿qué es lo que pasa? Que el caballo, pues va jalando y aflojando, ¿verdad? Vamos a darle otra vez unas vueltecitas. Y de esta manera, como les digo, vamos a trabajar. Va a dar tiempo para que el caballo vaya agarrando confianza, y después ya le vamos a montar al jinete, y ustedes se van a dar cuenta de qué manera vamos a trabajarlo, ¿no? Porque una cosa es que el caballo empiece a dar círculos
de esta manera sin el jinete y ya otra con el jinete ya. Entonces, ya con el jinete el caballo va a sentir un poquito más de presión y es donde tienden a subir la cabeza. Oh, este caballo ya habíamos trabajado un poquito con él, con esto, entonces por eso ustedes ven que el caballo no alza de más la cabeza. Pero vamos a ver ahora con el jinete para que vean qué es el paso a seguir. Bueno, amigos, ahora vamos a pedirle aquí al güero que se monte al caballo, igual con lo que viene siendo esta rienda fija, que se pudiera llamarle, hacia el freno, después que ya lo intentamos hacer varias veces para que la integridad del jinete cuidarla mucho. Entonces, y ahora con él arriba, pues lo que vamos a hacer es darle primero con calma, ¿sí? Para que el caballo vaya hacia atrás. Entonces, como ya el caballo lo hicimos varias veces, así de abajo, ¿va? A ustedes se los pido por ahí que lo hagan mínimo unas 3 o 4 sesiones, pero si ya lo hicieron durante una semana, pues mejor. El caballo les va a decir cuando ustedes ya lo vean que el caballo va caminando y lleva la cuerda abajo floja, entonces quiere decir que ya el caballo está cediendo. Entonces, a ver, vamos a trotar, Luis, tú, güero. Ahí, él va a picar poquito y se dan cuenta, el caballo va con la cabecita abajo. Miren. Aunque de repente el caballo tiende a querer alzar la cabeza, pero como va jugándose la rienda por los destorcedores que pusimos, si se dan cuenta cómo va girando hacia un lado y hacia otro, cada vez que va al brazuelo, entonces él solito se va trabajando sin que nosotros jalemos la rienda y ya va hacia abajo, ¿no? Miren. Ahí va, paramos. Oh, miren, ahí el caballo alzó la cabeza, pero luego paramos. Ok, hacia el otro lado. Vámonos, a trote. Miren, ahí. El caballo quiso alzarla, sintió el jaloncito y ahí va hacia abajo. Y sigue haciendo su trabajo, de acuerdo a la rienda fija que pusimos. Si se dan cuenta, va corriendo derecha, izquierda, cada vez que da el brazuelo. Entonces, con eso hacemos que el caballo flexione de mejor manera, ¿no? Miren, ahí va, perfecto. Esa es una forma. Ahorita les vamos a enseñar a otra forma que incluso mucha gente también la usa, pero también es un poquito peligrosa si no sabemos jalarla. O sea, también nosotros queremos comentarle que esta manera, pues ya debe de tener la gente mucho tiento en qué tanto puede jalar o no al caballo. Entonces, sí les encargo mucho que lo hagan con mucho tiento, ¿ah? Ahí paramos. Oh. Miren. Ahí estamos. Ahora vamos a hacer que él esté solo, vaya solo. El trabajo de esto es indispensable. Que cuando el caballo vaya con braceando, va a hacer esto, miren. Va a ser solo. Entonces, esto va haciendo que baje, miren, la cabeza. Miren cómo la va bajando ahí. Ok. A ver, vamos aquí al derredor. Así como estábamos, pero a tú solo. Vamos, a trote. Miren, y ya él baja la cabeza y ahí va trabajando solito la rienda fija o tirante, como quieran llamarle, ¿verdad? Pudiéramos decirle de muchas otras formas. Esto les voy a comentar, ya lo venden en tiendas ya que son especiales para caballos, ya los venden ya muy hechos, muy fijos. Nosotros le estamos haciendo esto, pues que se les facilite más y agarrar de donde sea un lazo con dos destorcedores. Y eso es todo lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, claro, ya si quieren verse de otra manera y comprarlo ya muy hecho de cuero y, pues bueno, ya que se mire diferente, pues está bien, no está mal. Pero nosotros les estamos dando ya como la de urgencia, la que, ¡pum!, vamos a ponérselo ahorita. No tenemos tiempo de ir a la tienda, ¿no? Entonces, ahí miren, de esa manera vamos a darle hacia el otro lado, güero. Y miren el caballo, la cabeza. Ahí la tienda a subir y vamos hacia... Y el caballo empieza a bajar poco a poquito, miren. Agarra la rienda bien. Miren ahí la cabeza cómo la va bajando cada vez más. Ahora, nosotros pudiéramos ahorita bajársela más. ¿Qué va a hacer? Pues bueno, lo único que vamos a hacer es ajustarla y bajarla de más. Pero tampoco hay necesidad de bajarle de más la cabeza. ¿Por qué? Miren, les voy a explicar. Ahí vamos a pararnos. Para mi gusto, para el caballo. Si nosotros, amigos, bajamos la cabeza de más, el caballo no lleva la vista a la posición correcta para mi gusto. Entonces,
El caballo nada más para cuando lo vamos a encapotar o vamos a engarzar, debe de tener su postura del cuello normal y ligeramente bajar el pico o la cabeza, ¿verdad? Teniendo esta curvatura, aquí esta parte del cuello, sin que la baje de más, porque el caballo a la hora de caminar, pues no puede ir viendo así hacia arriba, ¿no? Entonces el caballo debe tener su vista bien así de frente, y recuerden que el caballo cuida también, por eso tiene los ojos redondos, porque cuida su lateral con el lado derecho y del ojo izquierdo, pues todo hasta la mitad de su cola, ¿no? Entonces debemos dejarlo que sea un poquito libre para que sea los movimientos un poquito, pues más normales, más a lo que realmente el caballo en la vida natural lo hace, ¿no? Ok, a ver, vamos a hacer otra vez unos círculos. Háblale. Vámonos, miren, ahí alzó la cabeza y luego cuando la tiró, ya bajó, miren. ¿Sí se dan cuenta? Miren, ahí va hacia abajo. Vamos, dale. Ahora vamos hacia el otro lado ahí, sin parar. Miren, ahí, la cabeza la alzó, sintió el jalón y ahí va para abajo. Entonces es otra forma de cómo podemos hacer que su caballo empiece a bajar la cabeza. ¿Qué va a decir? Bueno, ¿y después qué vamos a hacer? Bueno, si ustedes esto lo hacen durante mucho tiempo, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta cuando ya lo van aflojando más y su caballo con el simple hecho del jalón de la rienda va a bajar el cuello. Que no, se lo volvemos a poner hasta que el caballo quede totalmente convencido que realmente su posición nosotros la queremos de esta forma, ¿verdad? Se pueden utilizar los bajadores, se pueden utilizar otras cosas, pero el bajador, para mi gusto, va a cumplir un poquito lo que ustedes quieren de bajar el cuello, pero se va a empezar a apoyar. Entonces, el ir apoyado, como que de repente a mí en lo personal no me gusta mucho. Ya depende para qué lo use, ¿no? Digo, hay algunas actividades que son de mucha velocidad y sí requiere el bajador, como en las colas o incluso las barrileras lo utilizan mucho, pero pues bueno, para un caballo normal que no quiera utilizar el bajador de esta manera, podemos hacer que se baje un poquito más. Y vamos a ver la otra forma para que ustedes vean entre una y otra cuál se les va facilitando más a ustedes. Bueno, vamos a poner nuestra rienda fija. Ahora va a ser corrediza, parejita. Vamos a ponerle la mitad como que si fuera rienda normal. Ajá, agárrale parejita. Aquí. Vamos a poner de este lado, aquí en esta parte de la cadenilla, el destorcedor, y del otro lado igual, ¿verdad? Miren, vengan de este lado. Aquí esta parte vamos a ponerle en el cincho y vamos a poner un pequeño nudito, así, sin problema, y para que no se chispe. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo. Aquí. Ok. La función de esta rienda, pues, ¿qué va a hacer? Que vamos a ir bajando la cabeza un poquito más. Si se dan cuenta, miren, el caballo puede estirar la cabeza, pero si nosotros jalamos aquí la rienda, es como que si jaláramos hacia abajo. Entonces, esta forma también es adecuada, miren. Vamos a agarrarla con las dos manos, güero. Vamos a darle despacito aquí al lado izquierdo. Miren, ahí él jala y hace su función, la rienda corrediza. ¿De qué él jala para el lado izquierdo? ¿Jala? Y miren, él jala hacia arriba, pero ¿qué es lo que pasa? Ahí vamos a parar, güero. ¿Qué es lo que pasa? Queremos enseñarles esto, miren. Que si él jala hacia arriba, como está de esta parte jalado el caballo, es como que si el jalón lo diéramos hacia abajo. Ahora, si el caballo nos cuesta mucho problema, esta parte la podemos poner aquí en lo que viene siendo la argolla del cincho. Pero creo yo que aquí está bien y no tenemos mucho problema. Esta rienda, cuando es por primera vez, tenemos que manejarla con mucho tiento. Porque si jalamos de más y el caballo quiere estirar la cabeza y la sostenemos, el caballo se nos puede ir hacia atrás. Entonces tenemos que ceder la rienda. Por eso son el trabajo de estos destorcedores, para que no se atore, ¿va? Ok, vamos a trotar aquí al derredor. Y vamos a encapotarlo. O engarzarlo, como ustedes quieran llamarle. Vamos. Aquí cortito, aquí en círculo, acórtalo más. Ok, miren cómo empieza a bajar ya la cabeza ahí. Eso, y vamos a hacer esto con la canilla, izquierda y aflojamos. ¿Para qué hacemos este movimiento, amigos? Para que el caballo lo vayamos pidiendo que baje el cuello y lo aflojamos. Para que él, cuando él ceda, aflojamos, ¿no? Recuerden, el refuerzo positivo siempre es
indispensable en los caballos. Miren qué diferencia a las primeras montas, que cuando no tenía nada de eso el caballo. Ya habíamos trabajado un poquito con él de esto, pero ustedes pueden hacerlo con sus animales, aunque tiendan a levantar la cabeza, irlo sujetando cada vez un poco más, ¿no? Y el juego de la rienda fija, o en este caso la corrediza, va a hacer que baje el cuello. Así despacito vamos a voltear para el lado derecho y dar media vuelta. Y aflojamos la izquierda. Miren, ahí alzó la cabeza, pero en cuanto sostuvo un poquito más la izquierda, la empezó a bajar. Aquí cerquita, jala y afloja la rienda para que vean cómo va a bajar la cabeza. No, que no sea tan rápido su movimiento, que sea un poquito más despacio, de que jalamos, se dio y aflojamos. No tiene que ir jaloneando. Miren ahí cómo va bajando la cabeza más. Vámonos, háblale, que trote más rapidito. Miren. Ahí cómo va bajando ya poco a poco más el cuello, ¿va? A ver, vamos al paso, pero no le afloje la rienda para que siga con la cabeza abajo. Al paso. Al paso. Eso, y bajamos el cuello. Miren, ahí cómo va con el caballo. Así. Y jalamos y aflojamos despacito para que el caballo lleve su cabeza abajo. Esto, como les digo, no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Ni vamos a hacer que el caballo ya con el freno a la primera quede y vaya con el cuello así. No, es base de mucho trabajo, ¿no? Vamos a dar media vuelta al paso. Seguimos al paso. Hacia enfrente, miren, amigos, ¿se dan cuenta el detalle que les digo? Él quiso alzar la cabeza y, pues, bueno, ¿qué hacemos? Sostenemos un poquito para que vaya otra vez abajo el cuello. Estamos montando aquí a Güero, que es un muchacho que viene a tomar curso con nosotros, y quisimos hacerlo con él, ya que pues todavía no son las manos tan experimentadas, pero que vean que cualquier persona lo puede hacer, ¿no? Entonces él poco a poco va aprendiendo, pero dijimos que íbamos a ir al paso, Güero. Ah, eso es trote. Dijimos al paso. Entonces, ahí, poco a poco, miren. Porque yo me puedo montar y decir, ah, pues es que sí, es que lo hizo usted, es que usted ya más o menos sabe cuánto y no. Bueno, es que sí pueden montar a otras personas, pero sí deben tener mucho tiento y con mucha calma hacer las cosas. Miren cómo lleva el cuello. ¿Verdad? Ahí lo paramos y ahí con el cuello abajo. Oh, miren, miren el caballo cómo se quiso defender poquito, miren. Oh, ahí así, que él baje el cuello. ¿Se dan cuenta? Son detallitos que pueden pasar. El caballo incluso puede jalarse mucho hacia atrás. Entonces tenemos que ceder, porque si la tuviéramos fija que no se moviera, entonces el caballo sí se va para atrás. Entonces puede ser un problema para nosotros. Pero de esa manera, amigos, pues no. Esa es otra manera de cómo ustedes pueden trabajar su caballo. Pero como les digo, no va a ser la primera monta, la segunda. Va a ser muchas, hasta que ustedes vean que el caballo ya responde con la rienda fija. Pues bueno, amigos, para toda la gente que nos pidió este video, pues ahí está. Y como siempre les digo, no es que así tenga que ser, es una manera de tantas que lo hacemos, pero creo que es una de las más fáciles que ustedes también pueden hacer en casa. Y es una manera de cómo nosotros nos ha funcionado, ¿va? No quiere decir que es ley, recuerden, siempre lo decimos. Y pues bueno, amigos, ya saben, su amigo y servidor José Luis Torres Parra para nuestro canal de YouTube Caballos del Colorado. Acuérdense, darle like y compartan nuestros videos. Nos da mucho gusto que mucha gente nos esté hablando y nos diga, José Luis, muchas gracias, me funcionó. Que estén bien, amigos. Hasta luego. Amigos, ¿cómo están? Su amigo y servidor José Luis Torres Parra desde Rancho Rebel, Colorado. Pues bueno, ofreciéndoles ahora nuestro producto, nuestro shampoo, que es especial para que le crezca la crin a su caballo y la tengan así de bonita. Pues bueno, amigos, recuerden, shampoo de Rancho Rebel, el Colorado, donde pueden hacer sus pedidos al 653-161-0265 con José Luis Torres. Amigos, aquí tienen el producto en presentaciones de un galón y de un litro. Esperemos que les sirva y ya saben, estamos para salir cualquier duda, pueden marcarnos.